Victoria Constanzo, Let's Jump the Broomstick. Well, come on little baby, let's jump the broomstick. Come on, let's Victoria Constanzo. En el escenario de rojo. Gracias, Matías Falcón. Gracias, Francia. A usted, Felipe. Gracias, Yanis. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y a usted, Francisco, también. Todos bailarines profesionales. Este para usted, Victoria Constanzo, es momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. Vamos a preguntarle Victoria. A Maitén Montenegro, presidente del jurado, cómo vio a Victoria. Maitén Montenegro. Victoria, eres muy dúctil. Estoy observando todo tu camino a través del tiempo. Esta canción es de una época, Brenda Lee, es un estilo totalmente distinto que manejaste propio en la época. No era un pin-up, sino que era en lo que fue ese estilo. Fresia Soto hizo la versión chilena. También, Fresia hizo la versión chilena, exacto. Estuviste justa en lo que era el estilo, la coreografía y todo. Y recorriendo tu chonismo, me gustó mucho tu presentación de hoy y tengo para ti un 5.8. Muchas gracias. 5.8. Nota de Maitén Montenegro y la nota de Cristian Natalino. ¿Cuál será para usted, Victoria? Hola, Victoria. Hola. Tienes un muy buen manejo escénico. Te lo he dicho ya en varias ocasiones. La gran Brenda Lee. Mi papá, fanático de ella. Aprovecho de saludarlo. Y te debo decir que me faltó algo en la canción. La sentí un poquitito débil, no fue tu mejor interpretación. Requería, creo yo, de más matices, más acentos en algunas frases, en el coro quizás. Haberla trabajado más, haberla hecho más tuya también. La encontré un poquito plana, pero afinada como siempre, tienes mucha técnica. Y en esta ocasión te quiero poner un 5.5. Muchas gracias. 5.5. Cerramos la nota del público. Jaime, vamos a preguntarle si en el estudio a Neylas Cátilas, su evaluación Cátilas. De Victoria Constanzo. Hola, Victoria. Hola. Me gustó toda actuación, tu baile, corporalidad, todo muy, muy bien. Vocalmente también encontré bastante plana, con pocos matices. Ahí tienes que trabajar mucho más y haz tu propia canción, pon tu sello. Es muy parecida a la original. Mi nota para ti hoy es 5.2. Muchas gracias. 5.2 a usted, Victoria Constanzo, por compartir su talento aquí en esta instancia. Hay nota del público, Jaime. Tenemos nota del público, un 4.5. El promedio final para promedio Victoria final, Constanzo. 5.3. Baja la nota del público, 5.3, su nota final. Querida Victoria, le pedimos que permanezca en el escenario y a usted, Michurríos, que nos acompañen aquí en el orden de sus presentaciones. Es decir, primero Michu, luego Ana Josefa, luego Ivana Riquelme, y luego, ahí está, Victoria Constanzo, Jaime. El comparativo, por favor. Así está el comparativo. Michu con un 5.5.
Ana Josefa con un 5. 5. Ivana 5-8. 5-8. Y Victoria un 5-3. Y Victoria Constanzo con un 5-3. Por lo tanto, es Ivana Riquelme quien tiene una semana más de inmunidad. Y por lo tanto, Jaime, quienes la abrazan a Ivana Riquelme. Michu Ríos, Victoria Constanzo y Ana Josefa López son quienes pasan al viernes de eliminación. Les deseamos suerte. Sabemos, Ivana, que Riquelme sigue en competencia. Tanto trabajo para llegar hasta acá. Querida Ivana, la felicito. ¿Qué le dice a su público? Estoy contenta. Me llena el corazón el apoyo de la gente que les gusta lo que hago. Yo de verdad lo hago con mucha pasión. Yo amo cantar y gracias. Linda, están emocionadas también. Ojo, claro. Y la otra cara de la moneda es en la capilla. Ya sabremos cómo se sienten también, porque hay mucho trabajo y mañana es viernes de eliminación para cantantes y bailarines.